¿Qué tal amigos de hincha bien. Nos encontramos aquí en el Estadio Monumental, donde Barcelona este fin de semana jugará nada más y nada menos que el clásico del Astillero, Así es, frente al MLEC en el Estadio George Couple. Y estamos aquí con el informe, primer informe de la semana, con algunas novedades del cuadro Ídolo del Astillero, algunas bajas importantes ya confirmadas, como la de Sebastián Pérez por acumulación de tarjetas amarillas, además también adicionarle el tema de Matías Oyola que no se encuentra del todo bien, un problema en la espalda, es lo que lo termina descartando del clásico del astillero. Y son las dos bajas más sensibles que tiene eh, el cuadro de Barcelona. Damián Díaz ya sumó algunos minutos este último fin de semana frente a Guayaquil City, específicamente 15 minutos fue lo que le dio el técnico uruguayo eh, justamente al Díaz. Hay que mencionar que otras novedades de este primer entrenamiento del día de hoy es ya la presencia de Robert Herrera realizando fútbol de manera normal. No estuvieron Guacho Vera por lesión, eh, recordemos en los anteriores partidos, en el partido contra Aucas salió un poco golpeado. Eh, Guacho Vera no pudo obviamente recuperarse del todo y también es una de las bajas, eh, no estuvo entrenando el día de hoy. Estuvo también trabajando en gimnasio Máximo Banguera y Pedro Paz Velasco y el primer plantel, eh, bueno, pues se encuentra en un ambiente extendido eh, en lo que ha sido este primer día lunes, en eh, lo que ha sido ya el entrenamiento de Barcelona Sporting Club, pensando en lo que va a ser el clásico del día domingo. Otras novedades también importantes, es decir, lo que se habla, lo que se menciona de la posible salida de Javier Arriaga rumbo al fútbol de la MLS de Major League Soccer. Podría estar dirigiéndose el Central Canario, pero aún no es oficial. Esperemos que en las próximas horas se confirme por parte del plantel la salida del de Central Amarillo. Antes de eso, obviamente, estaremos también a observando a través de hincha amarillo lo que dijeron algunos protagonistas como el mismísimo Robert Herrera que ya lo verán aquí en los micrófonos de hincha amarillo.